Son respiradores que permiten mantener a un paciente bajo asistencia respiratoria muchos días, que eso es lo que hay que diferenciar con aquellos que son cicladores que permiten hacer transiciones entre eh, el momento donde el paciente se descompensa y se pueda llegar a una unidad crítica donde uno tenga la, la, los respiradores adecuados. ¿no? Y esto, sin duda que en lo que las entregas que Nación está haciendo, las que explicaba el doctor Parola, cumplimiento estricto hasta aquí, semana, semana a semana, eh, es lo que nos va a permitir aún mejorar. La batalla la vamos a dar con lo que tenemos. Y lo que tenemos es esta infraestructura, este equipamiento detallado hasta aquí, la enorme capacidad de nuestra gente, el compromiso de los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, los auxiliares, eh, nuestros profesionales médicos, eh, tienen todo preparado como para esa batalla. Todo equipamiento que en la, en la entrega de Nación vayamos recibiendo, sin duda nos prepara mejor aún. Y esto creo que es lo central de haber tenido un aislamiento, de haber realizado en todo este tiempo la posibilidad de estirar los tiempos para una mejor eh, organización. Por eso tan importante que se siga cumpliendo hasta el, hasta el final. Que la Nación, que el Ministerio de Salud de la Nación esté monitoreando la producción y la entrega, nos da a todos los argentinos una, una tranquilidad de que eso está a disposición de los efectores públicos.